No, en principio todos bien, con normalidad. Nacho ha llevado los primeros días de la semana pues un poquito tocado por esa contractura en el intercostal, pero no le ha impedido entrenar ningún día y ha trabajado bien. Sí, sobre todo eso, el dolor inhabilitante, cualquier gesto, giro, pues le produce una punzada de dolor muy fuerte, pero bueno, ya te digo que con esfuerzo y sacrificio, pero ha entrenado. ¿Cómo lleva el equipo después de bueno, tantas semanas pues, sin perder, sumando victorias y tal? ¿Cómo ha encajado el bueno, llevar tres partidos seguidos sin, bueno, sin la recompensa del Sí. triunfo, ¿no? El trabajo. Bueno, pues de la misma forma que cuando ganamos, trabajando al día siguiente, no hay otra receta, es nuestra forma de ser, ¿no? Bueno, pues son como siempre, son tres derrotas seguidas, pero el análisis es diferente, ¿no? Competimos en Baskonia, en un equipo de Euroliga, y estuvimos hasta el último minuto en el partido, pues con el Real Madrid, tres cuartos de lo mismo. Pese a un muy mal segundo cuarto, fuimos capaces de volver al partido y tener posibilidades de engancharnos, ¿no? Y bueno, como ya hablamos en su día, tres minutos fatídicos con el Betis también nos costó la derrota y también estuvimos en el partido todo el tiempo. Entonces, bueno, no hay otro camino. Igual que otras veces en partidos igualados, pues digamos que la balanza se cayó a nuestro lado. Esperemos seguir siendo competitivos y que, bueno, pues en este caso nos sonría y nos salga. Y no salga la cara. Es cierto que evidentemente cada temporada que pasa cambian los equipos, tanto el Estu como vosotros, pero bueno, lo típico, siempre se recuerda. Allí nunca ganaron los valores y tal, bueno, eso es mañana. Bueno, pues alguna vez tendrá que ser. Esperemos que se rompan las estadísticas. ¿Qué es tu toque esta vez visitar? Bueno, pues yo creo que un esto con el estilo de juego que quiere su entrenador, mantienen jugadores del de año pasado, se han ido otros, pero han llegado pues jugadores similares, ¿no? El año pasado era Jackson, pues este año Landeskog también tiene un papel muy, muy importante. Como te digo, mantiene mucha, mucha gente del año pasado y bueno, pues el estilo es el estilo de Salva, ¿no? Un equipo sólido y que trabaja muy bien atrás y que desde ahí quiere correr al contraataque y si no después en la media pista aprovechar la polivalencia de sus jugadores, tanto los exteriores como los interiores, ¿no? Un equipo que tiene mucho ritmo de juego. Oye, la última por mi parte. Ayer veía una pieza en Twitter de bueno, un reportaje que te hicieron los compañeros de Televisión de Galicia, que ibas en el coche y tal. Bueno, y bueno, que alguien, tengo aquí para no equivocarme, miró ahora, bueno, ponía que. Bueno, que destacabas que ojalá se le pudiera regalar a la afición el premio de la Copa, ¿no? Que bueno, que es algo que es una opción que está ahí, que es una posibilidad, y que bueno, que evidentemente vais a pelear por ella, sin que Sí, sea una obsesión tampoco. yo no he visto ese Twitter, no sé a cuál te refieres, pero bueno, me imagino que Creo que está sí, ahí. que es lo que No, te no, no, refieres. no, seguro. No, lo que te quiero decir es que eso es algo que nosotros queremos regalar todos los años, ¿no? Una cosa es que nosotros seamos o conozcamos qué es lo que tenemos que hacer o pensemos en el presente, como te digo siempre, pero contra lo que yo no voy a luchar, ni quiero, ni debo, y además que aplaudo, es que la gente se ilusione, ¿no? Y nosotros también nos ilusionamos, ¿no? Pero por mucho que desees las cosas, no vas a anticipar, ¿no? Para finalizar la primera vuelta quedan un montón de partidos importantes y nosotros solo tenemos el foco de atención en el siguiente, ¿no? Y el siguiente es Madrid. Pensar en qué va a ocurrir en febrero, yo creo que es una pérdida de tiempo. Entonces, no es que me rebele contra eso, todo lo contrario. Si la gente se ilusiona es porque tenemos opciones, pero nosotros tenemos que pensar en lo inmediato, no hay más. ¿Y antes que esperas mañana, si os parecen algo al, bueno, aquel estudiante contra el que ya jugasteis en pretemporada, aquel partido han disputado en Logroño, o han cambiado muchas cosas de su juego? Los equipos desde la pretemporada hasta el momento en el que estamos cambian muchísimo, ¿no? Por los protagonistas, por la propia evolución de los equipos, por la competición. Entonces, bueno, pues lógicamente en pretemporada empiezas a ver las ideas de lo que quieren hacer los entrenadores, pero los partidos son absolutamente diferentes. Bueno, viendo sus resultados en casa, más que los partidos, que yo no los he visto, llama la atención porque los dos partidos que han sacado son precisamente contra el Barça y el Valencia. Vosotros me imagino que habréis visto unos cuantos.
Bueno, es que también siempre os digo lo mismo, cada partido es una historia y el análisis es muy diferente para un partido o para el otro. Han sido capaces de ganar muchos partidos fuera de casa, perdón, en la competición europea, y algunos que han perdido han estado compitiendo y compitiendo hasta el final. Pierden en Gran Canaria, que es un grandísimo equipo, después de ir ganando todo el partido, ¿no? Estudiantes es un equipo con mucho potencial ofensivo porque tienen muy buenos jugadores y son competitivos prácticamente en todas las pistas. Yo creo que, si exceptuamos, me parece que es Málaga, han sido muy competitivos en todos los partidos. Igual que han ganado han podido perder, o igual que han perdido han podido ganar. Es una especulación que no lleva a ningún lado, ¿no? Porque los rivales son diferentes, el momento es diferente, las defensas son diferentes. Como te digo siempre, cada partido es una pequeña historia en sí mismo, ¿no? Lógicamente, ojalá tengamos ese porcentaje de acierto, porque nos daría muchísimas más posibilidades de victoria. Pero tenemos que hacer muchas más cosas bien, tenemos que defender bien, tenemos que rebotear, tenemos que hacer... No, no solo acertar, ¿no? Hay que hacer muchas más cosas bien. Anímicamente, también como un paso más, ¿no?, en el proceso de adaptación a un nuevo equipo, a su nuevo rol y demás, ¿le vino bien o has visto que, no sé, le ha dado un poquito más de soltarse a Nick, que es para ese, bueno, el buen partido que hizo el otro día? Bueno, yo creo que al margen del partido en sí, que supongo que para él, bueno, pues desde el punto de vista personal, pues habrá sido una alegría, ¿no?, debutar en casa con una buena actuación. También estoy convencido que hubiera cambiado no debutar o jugar peor por la victoria. Pero en el caso de Nick, como te decía, no solo es ese partido, es cada día que pasa. Apenas lleva 3 semanas con nosotros, entonces cada día mejora, ¿no? Porque la desventaja, el conocimiento táctico y de la competición respecto a sus compañeros es grande. Entonces cada día que pasa la va cortando. Sí, creo que se ha integrado muy, muy, muy rápido en lo anímico. Le ha ayudado su conocimiento de España con anterioridad, su, bueno, conocimiento del lenguaje y del idioma, que también es muy importante muchas veces. Y en ese aspecto yo creo que cada día pues se va adaptando. Lógicamente aún tiene un déficit respecto a sus compañeros, pero en la labor en la que queremos que nos ayude, yo creo que está cumpliendo con creces hasta ahora. Sí, bueno, yo creo que han entendido lo que queremos, ¿no? El error es parte del juego, fallar forma parte del juego. Pero bueno, lo que tienes que hacer es pensar en la siguiente acción, ¿no? Y yo creo que, bueno, como os decía, ¿no?, en la presentación, él ha cambiado una situación muy confortable donde estaba por una situación de riesgo y más difícil desde el punto de vista del jugador, buscando, bueno, pues tener un futuro. Bueno, pues una liga de tanta calidad como esa liga andesa, ¿no? Y lo que te puedo decir es que él pone todo de su parte para hacerlo, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Alex Brown, que estuvo aquí hace un par de años? Sí. Que, bueno, aquí ya fue una temporada difícil también para él porque empezó a contracorriente, con aquella lesión, y parece que ahora sí está encontrando. Pues eso, un jugador mucho más maduro, con más experiencia, está jugando francamente bien, con mucho acierto, con un conocimiento de la liga que no tenía en aquel entonces, y sobre todo, como bien has dicho, aquí estuvo muy lastrado por una lesión nada más llegar y una lesión justo también a mitad de temporada, que le tuvo prácticamente entre una y otra pues casi 3 meses en el dique seco, ¿no? Cuando fichamos a Alex sabíamos que era un gran jugador, ¿no?, que un jugador que era su primera experiencia profesional, que tenía un gran potencial por delante, como está demostrando, ¿no? Y bueno, pues es uno de los jugadores importantes del Estu y lo está haciendo francamente bien, ¿no? Habría que preguntarle a él, pero también a mí me da la sensación de que él ha encontrado en Europa su sitio, que se sienta a gusto, que está bien, y a lo mejor, bueno, pues el sueño de la NBA o este tipo de cosas, ¿no?, lo tiene más
aparcado, no lo sé, no lo sé. Pero, bueno, sí es cierto que está demostrando que cuando lo fichamos era un gran próspero, un gran jugador y que tenía mucho potencial y bueno, pues lo estamos viendo. Sí, el 24 al 25 descansaremos como equipo y el 26 volveremos a entrenar para preparar el partido del día 30.